El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Se abre el telón. Se escuchan los aplausos. Y damos inicio a El Teatro de los que Sobran. Por Radio Lab Chile. Al aire. Aló. Aló, aló. Sí, sí. Sean todos muy bienvenidos, buenas tardes, todas y todos, a un nuevo capítulo de nuestro programa El Teatro de los que Sobran, por Radio Lab Chile. Sí, hoy día lunes, 4 de mayo del 2020, día 40 de cuarentena más o menos. Y hoy día, chiquillos, este programa no lo hago solo, evidentemente, pero antes de eso, quiero recordarles que nos sigan por todas las redes sociales, Radio Lab Chile Instagram, Radio Lab Chile Facebook Live, y por su página de internet www.radiolabchile.cl. Y los que hablamos somos El Teatro de los que Sobran y también Teatro Vagamundos. Así que bueno, este programa, como les dije, no lo hago solo y lo hago junto a dos pelagatos que me van a acompañar este día de hoy. Por un lado tenemos a don Cristian Romo. ¿Sí, por favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido. Querida gente, respetable público. Respetable y por otro público. Lado, y por otro lado, Cristian Romo, tenemos a don Felipe Caris. Fuerte el aplauso para los tres. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Ya no sé qué día estamos, pero pasándola aquí bien, tomando matecito, entretenido, tranquilo. ¿Cómo ha estado la cuarentena, chiquillos? ¿Qué día es de cuarentena? No me, yo ya estoy perdido, ya no sé cuál es no cuál. Sé ni en ya, qué mes yo, estoy. Yo ya no sé ni en qué comuna estoy. Solamente sé que el fin de semana estuve en una fiesta con 400 personas en Maipú. ¿Ando viste por allá, pelagato? Sí, pues bueno. Estuve por allá. Así que nada. Oye, pero creo que tenemos unos excelentes invitados, ¿no, querido Pancho Huarte? No sé si estamos ya listos. Y sí, querido, tenemos el día de hoy unos invitados que vienen de otra provincia, vienen de otra cordillera, vienen del otro lado, viste, que le dicen trasandino. Más cerca del micrófono dicen, no, si estamos todos copados. Bueno, Cristian Romo, como vos decís, tenemos dos grandes invitados. ¿Los presento yo o los presentas vos? Presento yo. Yo creo, ¿sabés quién tiene? ¿Sabes quién tiene que? Perdón, querido, perdón, ya está, perdón. Yo creo, ¿sabes quién tiene que presentarlo? Una persona que fue parte de sus intérpretes. Así que Felipe Cari, por favor, presenta a tus queridos amigos invitados. Y también invitados. Sí. Nada, un honor, un placer tener esta tarde a dos grandes artistas, grandes directores, mis padres artísticos, ¿por qué no decirlo? A don Miguel del Valle y a don Alex Gauna. Un aplauso, por favor. ¡Excelentísimo! Casi me sale una lágrima. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Bien, ¿cómo estás tú? Acá bien. Gracias por la invitación, primero que todo. Y feliz de estar acá, contigo, con vos. Ah, bueno, partamos con la entrevista, entonces. Partamos del principio. Usted, oye, perdón, antes que nada, quiero saber algo, una anécdota antes de partir la entrevista.
Me imagino que Felipe era el mejor actor, el que se aprendía todos los textos, ¿eh? El que llegaba a la hora, ¿o no? Era un ejemplo. ¿No era el ejemplo? No era el ejemplo de los actores, entonces. No dejar mal en público. No, para nada. Al tiro. Al tiro, no. Pegándome en las piernas. El Felipe hizo, dijo, no, con esta entrevista salgo de la pandemia, voy a tener pega todo el año, pero parece que no va a ser tan. No. Yo como director no puedo mentir, tengo que decir la verdad. Exacto. Oh. Bueno, sería todo. Muchas gracias por haber venido. No, muchos años con los chiquillos. De verdad, ya muchos años con Alex y con Miguel. Y nada, aprovechar este espacio para que igual los conozcan, para que la gente de sus casas sepa de la compañía, porque siento que igual es necesario que sean reconocidos y eso es lo importante de este espacio. Reconocer a las compañías que han estado años en el teatro chileno y que no han tenido quizá el reconocimiento que se merecen. Así que ahora es. Vale. Vamos por la entrevista entonces. ¿Cómo llegaron a Chile? Pues partamos del principio. ¿Cómo inició el viaje? Este es culpable. El Alex. Conta. No, quería decir algo el otro. Chico, no sé qué quería decir. No, eso justamente, ¿de dónde venían? Pero ya me lo aclararon. Ah, vale. Bueno, yo soy de una provincia del noreste argentino, se llama Chaco, ¿sí? Y su logo es Chaco Puede. Es un lugar, acá le dicen región, acá ya le decimos provincia. Es una provincia de donde hay justamente mucha cultura, mucha cosa cultural. En Argentina le dicen la ciudad de las esculturas, al Chaco, a su capital que se llama Resistencia. No sé, te puedo contar un poquito más de Resistencia, porque se llama Resistencia, justamente porque fue la última provincia conquistada, porque los aborígenes del lugar no permitían que entre los españoles a colonizar el lugar. Entonces resistían. O sea, teníamos que resistir. O sea, los que entraron tuvieron que resistir a hacer un fuerte, que se llama Fuerte Esperanza, primero. Y ahí tuvieron que resistir muchos ataques hasta que lograron entrar y quedarse e instalarse en ese lugar. Entonces, mira, es un lugar de mucho calor, subtropical. Mucho calor, 45 a ahora ya 50 grados. Pasar un pollo. No creo que 50 grados. Ahora sí. O sea, no, ponemos un pollo ahí en la misma plaza y se hace por solo. Por eso allá se duerme la siesta, porque es imposible andar cuando hay sol. Es muy, muy fuerte. Sí, tienes sí, que tener aire, si no. Bueno, puede vivir. ¿Y cómo nació la idea de venirse a Chile? ¿Cómo fue el...? Yo, ambos trabajamos en un ballet, en los ballet oficiales. También, como te hablaba, que allá hay mucha cultura, entonces tenía la provincia, tenía la orquesta sinfónica, el coro y el ballet. Nosotros los dos estábamos en el ballet oficial de la provincia del Chaco, ¿ya? Y a mí me llega una invitación de acá del Ballet Nacional Chileno. También me llega una invitación del Teatro San Martín de Buenos Aires, de una cosa de Tucumán, de otra compañía de Tucumán, de Santa Fe. Justo todo junto. Entonces yo dije, pucha, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? O sea, ¿qué elijo, digamos? Y yo dije, bueno, sería bien de irme a ver qué pasa en otro lado, entonces me vine para aquí y acá estoy. Oye, qué bonito. Vino a probar suerte y todavía está probando. Bueno, como todos los actores.
Oye, no, oye, no. Lo divertido que a él, por ejemplo, a Alex, le llegaron muchas ofertas de un mismo lugar. A nosotros todavía estoy esperando las ofertas yo de algún lugar. A mí lo único que me llegan ofertas de supermercado nomás. De multitienda. El que huevo es vos, Cristiano. No es falta de talento, es falta de trabajo. Panchito, lo que pasa es que sí, me parece que, claro, a través de una invitación surge toda esta aventura de cambiarse de país, que no es algo tan fácil, porque es una decisión bastante como importante en la carrera de un artista, vale decir. Entonces me pasa que, ¿hace cuánto tiempo más o menos fue esa toma de decisión? Después de terminar la escuela de danza y de inmediato saltaron, se pegaron el viaje, ¿cuántos años eran esos? Yo más o menos, dejé mi carrera a medio camino porque fui a una audición del Ballet Nacional, iban a hacer una audición, entonces fui a probar suerte nomás porque yo estaba estudiando todavía y tenía 17 y supuestamente tenés que tener 18 para poder trabajar, porque ese era un trabajo, era remunerado. Y fui a probar y quedé. Me dejaron así con muchos resquemores, pero me dejaron porque ya un año más ya cumplía la mayoría y como podía empezar, digamos, a foguearme, a trabajar como con gente profesional y todo eso. Y la carrera la terminé aquí al final, en la Chile. La Universidad de Chile, mira. ¿Y cómo se gesta entonces la primera compañía después? ¿Cómo nace la idea de formar una compañía aquí en Chile? Oye, a mí me parece, quería hacer una pregunta, porque el nombre, me parece bastante particular el nombre, asociarte azul, ¿cierto? Me imagino que debe tener alguna connotación, algo en particular. Sí, en el fondo es como asociar el arte, como global, es eso. O sea, nosotros en la compañía acogemos a todo tipo de arte, actores, bailarines, cantantes, músicos, artistas plásticos, todo lo globalizamos, es un aspecto. Por eso lo pusimos así. Antes nos llamábamos de otra manera, igual fuimos mutando, pero estamos así en la actualidad. Y es por ese sentido de asociar. Acogemos a todo menos al Cariz. ¿Qué vamos a decir, vos? En esta compañía, solamente entran los que hicieron Shakespeare. Y como Cariz no hizo Shakespeare. ya. Es que ya. Él es Shakespeare. Él dijo un día. Yo soy Shakespeareito. Shakespeareito. ¿Y cómo nace la idea del primer montaje? ¿Cómo se forma eso? El primer montaje fue la juguetería, acá. La compañía Zarzuela fue el nacimiento. Sí. Igual tenemos la biografía. Tenemos solamente tuya, tu biografía, pero ¿qué pasa con Miguel? Miguel está. Mira la página. ¿En qué momento aparece en la compañía? ¿En qué momento también emigra a Chile? ¿De qué manera también se juntan? Mira, lo que pasa es que cuando Alex ya estaba aquí en Chile y no había esperanza de que regresara, entonces él hizo un contacto con una productora que estaba en el teatro La Esquina, así se llamaba antiguamente un teatro, que ahora se llama Facetas, Vicuña Mackey. Entonces, ¿verdad? El contacto con esa productora dice, tienes que venir urgente porque quieren un espectáculo como el que nosotros hacíamos en Argentina. Ya. Tienes que traer el vestuario, toda la producción, libretos, músicas, todo lo que usábamos allá. Ya pues, tomo el viaje, vengo para acá, yo renuncio allá a los dos lugares donde estaba trabajando, ¿ya? Y me tomo contacto con el director de esa compañía que se llamaba en ese entonces,
Bruno Rocha. En ese entonces se llamaba Compañía Hispanoamericana de Zarzuelas. Ya. Y querían hacer un espectáculo distinto con corte sacramental que contara la historia del nacimiento de Jesús, se acercaba la Navidad, y querían, para no bajarla del telón, porque las cosas de zarzuela no funcionaban para diciembre, hagamos este espectáculo. Acá tienes el elenco, cantantes, actores y bailarines, y tú vas a dirigir. Y así me fui quedando. Montamos el espectáculo, Ale fue el coreógrafo y perfecto. Comenzamos, y eso te estoy hablando yo hace 29 años, 30 años atrás. 90. Y de ahí ya me fui quedando y también probando igual. Ya 29 años probando a Vaga en Chile, gracias a Dios. Es una tierra muy bendecida. Yo me siento muy bendecido aquí. Maduré como artista, maduré como ser humano, amo Chile, tengo mi corazón partido en dos banderas y tengo mucho que agradecerle a Chile, porque nunca me imaginé que yo aquí, tan lejos de mi tierra, iba a ser tan amado, tan querido, tan respetado, y me recibieron con puertas abiertas, pero sobre todo en el arte, que es muy difícil cuando tú eres extranjero que te acepten, porque hay muy poco trabajo. Pero gracias a Dios he tenido la bendición de decir siempre, yo este trabajo lo hago, este no lo hago. Yo hago esto porque a mí me gusta y me llena la parte espiritual y artística, esta no la hago. Y nunca me imaginé que iba a ganar un premio también con Shakespeare, aunque sea una broma lo que dije recién. Perdón, justamente, por eso yo digo eso, es como una muletilla. Hiciste Shakespeare, porque si no hiciste Shakespeare, conmigo no trabajas. Pero es una broma, o sea, lo hago así por tontear. O si no, yo ya no estaría. Claro, si no, olvídate, ¿quién hizo Shakespeare hoy en día? Nadie, ya. Sí, y medio más como están las cosas, peor. Pero yo he tenido esa bendición de Dios de hacer, de mover un elenco de 27 personas, ganar un premio y que me ha abierto puertas. Veo yo el galvano, la medalla, el trofeo, y digo, yo no puedo creer que esto haya logrado aquí, tan lejos de mi país. Y no solamente hacemos Shakespeare, sino que también hacemos muchas cosas con danza, porque hay que explotar el talento de Alex, que es muy buen coreógrafo y muy buen bailarín, y tiene un currículum tremendamente majestuoso. Entonces nos complementamos en ese área. Él danza, teatro, coreografía, porque yo le he puesto a él, digamos, esa semillita del talento del teatro, y él ha explotado en mí también la parte que yo pueda dar arriba de un escenario bailando. Aunque hoy en día ya no estoy bailando tanto, sino que más que nada me dedico al teatro, que es mi pasión. Y volviendo al Caris, soy como un poco el papá de él. Soy como un poco el papá de él. Me considero que soy, no sé si un referente o el espejo donde él quizás se fijó en mí o yo en él, porque de verdad que es un niño muy talentoso. Yo diría que hasta ahí nomás, porque si no el weón me va a empezar a quitar todos los personajes que hago yo. Es muy bueno, ¿no? La verdad que le deseo lo mejor, porque es una persona maravillosa, de corazón, de talento, lo queremos muchísimo, y lo cuidamos muchísimo también, porque personas así es difícil encontrar, es como encontrar un diamante. Y él es un diamante, que ya no es un diamante en bruto, él ya es un diamante que ya se ha sido pulido. Soy un y bruto en diamante. Se trata de que de pronto en el camino vayas encontrando personas que de pronto el día de mañana no te den un premio como el que nos dieron a nosotros, sino que digan gracias por haberme enseñado el arte y el buen arte. Eso simplemente, yo con eso ya me siento bendecido y agradecido, no le pido más a la vida. Pero sí puedo decir que cuando Alex me propone una obra, yo digo, sí, lo hago, pero si tú diriges, porque yo si él está actuando yo, tengo que ser dirigido por otra persona. Y si está actuando él, lo tengo que dirigir yo, y yo sé qué es lo que tengo que exigirle a él, lo que tengo que exigirle al Felipe. Se trata de mucha sabiduría, y también se trata que la vida te va enseñando cosas, y la vida te va mostrando lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer arriba en un escenario. Si yo es igual en la experiencia. Si yo me siento incómodo con un personaje o con una puesta en escena, con una obra, con un texto, prefiero hacerme a un lado y que haga otro el personaje que me están ofreciendo. Eso lo doy siempre gracias a Dios,
porque tengo que sentirme cómodo y tengo que enamorarme de lo que voy a hacer, porque si no me siento muy falso. No puedo mentir al público. El público es el juez más hermoso que tenemos los artistas. Si al público no lo conquistas, no eres artista. Y yo esto, esto que dice Miguel es tremendamente valioso, que ha salido, obviamente, como dice Felipe, de tu experiencia, porque ya de estos 30 años, en conjunto con Alex, han tenido un montón de montaje y en el fondo se han encontrado con distintos equipos de trabajo. O sea, quiero decir que eres un afortunado, porque al principio, con la oportunidad que te dieron de montarte todo un elenco y solamente tú entregar tu experiencia, en este tiempo no sé si se daría. Entonces me pasa que tú me manifiestes, que ambos nos manifiesten esta experiencia que han vivido y todo este recorrido, hoy en día no se encuentra, la verdad. No se encuentra. No. Pero sabes tú que nosotros igual nos damos por bendecidos, porque tenemos en este momento de 27, 29 actores que teníamos en una etapa, ahora tenemos 10. Pero de esos 10, mira lo que te voy a decir, esto es muy fuerte. De los 10 con los que yo puedo decir actores, bailarines y cantantes, puedo sacar 4 que para mí son intocables. Ya. ¿Por qué? 4 piezas fundamentales. 4 actores con los que yo puedo decir estamos y nos vamos a actuar a la Quiaca, a la Loma de la Cresta, y vamos por 20 lucas, vamos por 10 lucas, y esos son los artistas que van de alma y te dicen, Miguel, yo voy aunque no gane nada. Ese es el artista que se necesita hoy en día, aunque tú me digas, pero es que Miguel, yo tengo que comer, Miguel, tengo que aportar en mi casa. Ya sé, hoy aportaremos, mañana nos vamos, porque el arte no es una cosa que tiene precio, pero muy pocas personas lo ven así. Si no me gano 100 lucas en la función de hoy, yo no subo al escenario. Eso para mí no es un artista. Para mí el artista es impresionantemente talentoso, y a mí mis profesores y mis maestros fueron tan terribles conmigo que me dijeron, Miguel, ¿usted a qué viene a las clases de teatro? A ser un actor. Otro compañero dijo, yo porque quiero ganar plata. Ahí está la puerta, váyase. En el arte, hoy vas a comer, mañana no vas a comer. Y usted tiene que actuar para 30 personas, tiene que actuar para 200 personas. Es muy difícil encontrar este tipo de personas así. Y te voy a comentar otra vez de nuevo lo mismo. 4 personas con las que yo puedo decir, chiquillos, vamos y lo hacemos. Y entre esas 4 personas está el Caris, porque él es un artista de alma. No sé si le habré enseñado eso yo desde pequeñito, porque él entró a tomar clases de teatro conmigo desde que él tenía 10 años. No sé si yo le habré enseñado eso. Sí. No sé si le habré enseñado eso o Alex le habrá enseñado. Pero a partir de ese momento, Alex, Felipe, yo y otra actriz más somos los 4 que estamos dentro de esos 10 que tengo disponibles para hacer teatro aquí, mañana, hoy y siempre. Entonces, ahora me he dedicado hacer una puesta en escena donde estamos los 4, porque los otros 6 de este grupo de 10 que te estoy mencionando, yo sé que ellos tienen otra mentalidad y yo no les voy a cambiar la mente, y tampoco me interesa cambiarles la mente, que sigan ellos con su rumbo y con su manera de pensar, pero a mí ser más sabio. Pero obvio, papá, entonces si yo soy artista, bueno, yo gracias a Dios tengo otras entradas que a lo mejor me puedo salvar, etcétera, etcétera, pero de pronto puedo decir, ¿sabes qué? Yo elijo esta obra donde yo sé que le voy a llegar al corazón de la persona que está sentada en el platea, y el mensaje lo va a remecer de tal manera que voy a despertar una luz en su mente. Y va a decir, eso que me está enseñando el actor podría haberme pasado a mí. Y yo, si eso lo logro, ya me doy por pagado. Estimado Miguel, Panchito, hay que irse al primer corte comercial. Sin olvidar saludar inmediatamente, yo voy a pasar a saludar inmediatamente a la gente que nos está escribiendo por las redes sociales. Cortito. Paulina Alejandra Caris le manda un enorme corazón a sus par de amores. Pura admiración, ya saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Ella sabe que la amamos. Claro. Raúl Naranjo, también saludando, aguante Pipe. ¿Ah?
Mauricio también, Mauricio Caris, la familia Caris también ahí, también ya había preguntado justamente por el primer lugar de montaje Romeo y Julieta, que ya se habló. Bueno, saludo también a Josefa Moraleda, que va a ser nuestra futura jefecita. Pronto van a tener información de eso, se nos viene un bonito proyecto de parte del equipo del Teatro Los Que Sobra, así que atención, ¿ya? También tenemos un saludito a Macaya Eduardo. Fiel a todos los programas. Fiel, ¿cierto? Y por ahora, así que te doy la pasada a nuestro querido compañero Panchito para que nos dé el corte, para que esté preparadito ya ahí el patito para tirar el primer corte. Como dice muy bien mi colega Cristian, bueno, escuchando a Miguel y a Alex, recordarle a todas las personas que nos están oyendo el día de hoy, día lunes, que vamos a estar atendiendo todas sus preguntas a la vuelta del corte comercial, y que también me pasa algo, porque dentro de todas estas palabras que ha dicho Miguel, que también han sido bastante profundas, y yo creo que a más de algún artista le puede llegar, porque son netamente pura sinceridad, pero también me pasa que cuando uno es muy joven también, porque ustedes llegaron igual jóvenes, entonces, por ejemplo, Alex tuvo dos nominaciones a un premio Altazor, que sí. Es algo que, por ejemplo, ¿cómo uno también se enfrenta a eso? Sí, es difícil que te nominen, digamos, sobre todo en esta que nominan los pares. Mira, yo nunca tuve ningún problema con nadie porque soy muy de bajo perfil, entonces nunca hago comentarios de nadie. Simplemente yo hacía mi trabajo, compartía con todo el mundo, pero no me inmiscuía en nada. Entonces, por eso también tenía muchos adherentes y muchos que no le simpatizaba por no, digamos, como adherirme a sus cosas. Entonces, es difícil, pero cuando ya me nominaron, obviamente, para eso tienes que tener un quórum de muchos que voten, etcétera. Pero no llegué a ganarlo, solo fueron dos nominaciones. Atención, perdón. Después de comerciales seguimos con esta, ¿les parece? Seguimos conversando con el Altazor, todas las cosas, las preguntas, pueden dejarle en la caja de comentarios y nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Yurbani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basada en la información que nos da nuestro segmento de clientes. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? Variedad de diseños, amplitud de talla y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos. Hacemos la prenda a medida o por talla. Manejamos tallas grandes desde la XL en adelante. Tallas difíciles de conseguir en el mercado. Además, ofrecemos el servicio de bordado, que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera. Esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales, donde pueden conseguir toda la información disponible sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. I'm feeling down now.
Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Al aire. Ahora sí. Seguimos con Radio Lab Chile, el teatro de los que sobran. El día de hoy tenemos invitado a Alex por un costado y a Miguel, nuestros compatriotas argentinos de la compañía Asociarte Azul. Y bueno, como seguimos en este segundo bloque, cuéntanos, estábamos hablando un poquito, para retomar a la gente el tema, de cómo nosotros como jóvenes de repente nos enfrentamos a premiaciones o a nominaciones en este caso, y dónde es el punto donde nos comportamos y guardamos nuestra tempestad como artistas, porque en el fondo, que no se nos vayan los humos a la cabeza, como decía Miguel al principio, que pasan muchos artistas y que en realidad hay que trabajar más bien del otro lado de la vereda, como un poquito más bajo perfil. Nos decía Alex, a mí también, perdón, me gustaría agregar también la misma pregunta, que también sumándole para que se puedan desenvolver, en la actualidad, ¿cómo ven a los artistas jóvenes? Que me gustaría que dieran su punto de vista, si tajante, directo, de lo que desde ese el rigor, me imagino, que han tenido, digamos, de la vieja escuela. Me gustaría, bueno, quiero escucharlo. Eso estaría interesante. Esas críticas candentes. No. Pero sin garabato. No, da lo mismo. Si está ahora ya. No, da lo mismo. Aquí hay libertad. Todo abierto. ¿Cómo yo? Ya, dile tú. ¿Puedo retirarme? Va a quedar la... Y que el Felipe me conoce, entonces... Sí, no, el Miguel... No, vamos. Está bien, vamos Miguel, cortar Miguel. Cabeza. Miguel, tranquilo, desahógate. Como el reina de corazón. Y esto es bueno, al final el programa, lo bueno que esto, la idea que como llegan artistas también son distintas miradas de distintos artistas nacionales, y esto, este elemento, este documento que está aquí tangente, les nos sirve a todos. Más de alguna artista no debe estar mirando, así que siempre es importante. O algún compatriota que se sumó de repente, que llegó a Chile como usted. Mira, yo no me voy a desplayar mucho en ese tema porque alguna persona se puede sentir con lo que voy a decir. Simplemente una pequeña crítica constructiva. De las personas jóvenes que están apareciendo, digamos, en televisión, que es lo que más el público tiene acceso en este momento, encuentro que los directores lamentablemente no saben aprovechar los talentos de la gente y los encasillan, y vemos actores que de pronto están siempre bajo el mismo perfil televisivo. ¿Actores tipo? Entonces lamentablemente yo no puedo decir, mira, no voy a dar nombres, fulanito, qué bien que actúa, qué maravilloso ese personaje, cuando de pronto veo en otra serie, en otro libreto, en otro personaje que está hablando igual que en el personaje anterior, porque la televisión lamentablemente es eso, encasilla a los actores y no los sacan de la carita bonita del galancito que ha tenido un éxito maravilloso la teleserie en tal canal, y resulta que después lo ponen en otro personaje, en otra serie, pasado el tiempo, y vuelvo a ver el mismo personaje que hizo en tal serie que está repitiendo acá. Termina ese ciclo, comienza otro y vuelve a ser exactamente, habla igual, camina igual, nada más que se llama de otra manera. Entonces eso para mí no me puede dar un buen juicio de que el tipo se está luciendo, que tiene una buena escuela, egresó de la Católica, egresó de la Chile, y dónde está lo que aprendió y lo que le enseñaron sus maestros. Si de pronto me toca un maestro, un director que es maravillosamente bueno y que ha hecho un éxito maravilloso en teatro o televisión, y de pronto me ve a mí y me dice, pero es que tú, como eres rubio, te voy a poner para que hagáis tal personaje. ¿Qué tiene que ver el color de pelo? Yo quiero que me exploten mi talento, para eso estudié, para eso vengo yo aquí a presentarme en este casting. Quiero ganarme el personaje del villano. Entonces no me puedes decir a mí que fulanito de tal, que bien actúa por la carita bonita que tiene, o porque la señora muestra las pechugas, o porque la señora sale desnuda en una escena, es buena actriz. Lamentablemente, esa no es la verdad. Pero como ganan millones, hay que decir, qué maravilla. Mira lo que... Y es lo mismo que se repitió el plato en tal serie, en tal otra.
y estamos hablando también de actores de mucho peso a nivel nombres, y no voy a decir quién es, y dónde está su talento. El caballero está haciendo exactamente lo mismo que hizo hace 500 años atrás. Entonces, lamentablemente, esa persona, oh, me saco el sombrero porque es fulano de tal. Yo no me lo saco, ni lo aplaudo, ni me pongo de pie. Ni tampoco voy a pedirle un autógrafo. ¿Sabe lo que le diría yo? Señor, haga un poco de creación y cambie un poco, aunque sea la manera de hablar. Porque está haciendo el mismo personaje que hizo acá y el mismo personaje que hizo hace 30 años atrás. ¿Sabes quién para mí es muy buena? Y me saco el sombrero y me pongo de pie. ¿Pero qué pasó con ella? Nunca le dieron un papel maravillosamente protagónico porque no mostró las pechugas jamás. Y porque no es una belleza maravillosa y porque nunca salió rubia, estupenda, regia en televisión. Paulina Urrutia para mí es una de las mejores actrices que tiene Chile. Y desperdiciada total. ¿Por qué? Porque la señora es actriz de teatro y los actores de teatro son los mejores, las mejores escuelas que tenemos. Miles y millones de actores que no han entrado a una clase ni de la Católica ni de la Chile son mucho mejor que los caballeros que muestran, no voy a decir qué, o las señoras que muestran qué, y primera fila, protagonista. ¿Perdón? No sabía que el talento se demostraba desnudo. O porque te pusiste pechuga, o porque te teñiste el pelo de rubio, o lo que sea. No, señora. El talento, mira, había una maestra que a mí me dijo, Miguel, lo que Dios no te regala, el diablo no te lo presta. Eso es el talento. Y eso es verdad. Es verdad. Entonces, yo no es porque Alex esté acá al lado mío, pero el Felipe te lo puede decir. El talento que trajo Alex en su alma y en su cuerpo de bailar y saltar como un pájaro en el aire, no lo tiene Pedro, ni Juan, ni Diego. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no le dieron el premio al Tazor? Porque no tenía la gente que tenían, que podían votar por él. Pero eso no le interesó, no lo hizo ni más millonario, ni lo hizo más, ni le subieron los humos. Él sabía que lo que él valía, aunque lo pongan atrás a bailar, atrás de 20 huevones que estaban adelante, él se lucía igual. ¿Por eso qué? Te digo. Porque su talento salía a la luz. Y el Felipe, si tú lo pones atrás, adelante o donde esté, él va a brillar igual, porque su luz y su talento sale a la luz. De no puede ser posible que hoy en día tú me digas, fulanito de tales actúa muy bien y es por eso lo pusieron de protagonista en Perdona Nuestros Pecados. Tú. Lamentablemente, ¿y Alex qué opina de eso? ¿De qué? De los artistas nuevos, sí, de los actores de teatro, o tú, del mundo de la danza, tú que estás haciendo pedagogía a jóvenes, a niñas. Hay poco rigor en la actualidad en todo lo que sea con los jóvenes, lamentablemente. Quieren todo rápido, quieren todo inmediato, pero esto es una cosa que no tiene nunca fin. Tú sabes que meterse en esto es como meterse en un laberinto que sigue y sigue y se abre otro mundo y etcétera, pero nunca termina. Uno dice, ahora sí ya soy actor, ahora sí ya soy bailarín, ahora sí ya soy no sé qué. O sea, un título te lo puede decir, pero uno sabe en el fondo de su ser que cuando realmente se siente capacitado para ciertas cosas. Y lamentablemente los jóvenes quieren todo rápido y se creen mucho el cuento y a veces, sí, está bien creerse el cuento, pero a veces eso lo tira para abajo. Es lo que mencionó el otro chico de los humos, que si te dan un premio te dicen, tú eres primero, tú eres no sé qué, ya, filo. Yo sé que soy un instrumento, digamos, eso es un actor, presta todo su ser para que un personaje fluya a través de él y le dé vida en el escenario en donde tenga que hacer su arte, ¿verdad? Entonces, yo nunca me he jactado de, yo aquí, yo allá, porque yo vibro con lo que hago y lo hago de verdad. Y no necesito que nadie me diga, lo hiciste bien, lo hiciste mal, porque yo soy mi peor juez. Yo todo el rato estoy auto...
criticando, ah, me faltó aquí, me faltó allá, no sé qué hice mal, no sé, todo el rato estoy ahí. Te flagelás al final. Es que lamentablemente, chicos, lamentablemente el arte del teatro o de la danza es la carrera más injusta que hayamos elegido nosotros, porque jamás nos vamos a graduar de actores, jamás nos vamos a graduar de bailarines. Tenemos constantemente que estar en un aprendizaje de superación absoluta. El día que yo me crea que ya tengo todo en mis manos y que ya no tengo nada que aprender, son ellos. Ese día voy a ser el actor más frustrado que pueda haber en la Tierra, porque ya hice tope y ya cumplí mi función, mejor me dedico a vender churros. Porque no puede ser posible que te creas el cuento, que ahí donde empieza a fallar la humildad, donde empieza a fallar, ¿sabes qué? Felipe, me podés ayudar con este personaje, pero si tú eres el director, Miguel, ¿cómo te voy a ayudar yo? Felipe, necesito que me dirijan. Felipe, necesito que me corrijan. Necesito que otros ojos me vean y me den su visto bueno si estoy haciendo bien o mal mi personaje. Eso es, no es porque yo voy a bajar mi nivel, es porque necesitamos el amparo y la protección de un director, de un maestro. Nunca vamos a recibirnos como de actores. Y al Felipe, el día que se crea algo así como eso, de que yo ya me la sé toda, le pego. Porque no puede, por mi amor. El guate llega. No. No, bueno, es una cosa figurativa. ¿Hay alguna pregunta, Cristian? Sí, mira, bueno, está comentando Raúl. Bueno, primero, que me agrada mucho lo que habla también acá el colega, en relación justamente a ese sentido de que te den un premio o que te reconozcan, el que te reconozcan como buen artista. Y eso es súper, claro, uno puede definir ciertos parámetros, como poder decir, ah, este sí, cumple ciertos parámetros como artista, y otros también de repente no. Y pasa que también lo que dicen los muchachos también, que ellos vienen también de lo que podríamos decir nosotros de la vieja escuela, a diferencia digamos, de nosotros, que hay todo un reconocimiento, que hay maestros. Y yo siempre lo hemos conversado con los muchachos, la carencia de maestros en Chile es abrumadora. Ya no hay maestros. Los maestros se están agotando, básicamente. Están desapareciendo la arte escénica, están envejeciendo, y claramente ahora en muchas de las escuelas que también son básicamente comerciales, porque eso es la verdad, van decayendo, son profesores que enseñan técnicas, pero que como a muchos uno no les marca, digamos, no les pone un sello. Y también hay hacen para la, marcar la silla. Claro, entonces eso quería como hacerle mención un poco de lo que yo creo. Bueno, Raúl Naranjo no habla de que, si es que lo que dice, aquí puede mostrar la polémica. Como ella es que es muy buena actriz, Paulina Urrutia, pero como político fue bastante mejor que se quede como actriz. Como ministra de Cultura era una excelente actriz. Como ministra de Cultura fue una excelente actriz, maravillosa. Que siga haciendo teatro. Que siga haciendo teatro, justamente. Oye, qué agradable escuchar a los muchachos y sobre todo esas experiencias que hacen mucha falta. Bueno, también hablaban los muchachos en torno a la pandemia, que me imagino que están como todos nosotros, y que también usted hablaba, el teatro no puede morir aquí, estamos en un lugar que, ¿qué hacemos? ¿Cómo no? ¿Cómo después de esto? ¿Qué ven ustedes, muchachos? ¿Qué visualizan después de esto con los actores, actrices? ¿Qué va a pasar? Porque, por ejemplo, hay muchos que estamos en resistencia de esperar, tratar de hacer. Crear también. Sin plata. Pero claro, ¿qué va a pasar después de esto? Los espacios de teatro, por ejemplo, por lo que nosotros creemos, van a estar más difícil que la gente vaya a lugares cerrados. ¿Por qué? Claro, eso. Es un tema que... ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Nacerá un nuevo teatro? El teatro de la pandemia. Esperemos que nazca un nuevo teatro, porque sí, es verdad, los que viven de esto es difícil, porque no pueden hacer su trabajo, que es el arte. No pueden, por la cosa de la cuarentena y de respetar, de no juntarse, etcétera. Entonces, es complicado, y esperemos que esto pase luego y pueda renacer todo nuevamente de una mejor manera. Esto es mi esperanza, digamos, de tener este
nuevo empezar de, ojalá, un como renacer. Dices, un nuevo teatro, un nuevo, más conciencia, yo creo que más conciencia. Oye, Panchito, ¿no hay invitado cortamente a los invitados que siempre vienen? ¿Qué lo pasa, Pancho? Lo que pasa es que me parecía como muy... El capítulo de hoy ha estado mucho más profundo en relación a los otros. Sí. Como que hoy, el día de hoy, querido Miguel, reflexivo. Querido Alex, ha sido mucho más reflexivo, mucho más frontal en el sentido de traer estas palabras de un teatro distinto. Yo siento que el teatro de ahora... De cierta manera, estoy de acuerdo con Cristian de que quizá esa figura del maestro se ha perdido un poco, porque también esa figura del maestro yo la asocio mucho al rigor. Yo también estuve en una escuela donde todo el tiempo estaba la figura del maestro, Fernando González, pero también era mucho de seguir un rigor, seguir hacer teatro, hacer teatrista. En el fondo, la dedicación por el teatro es mucho más profunda en un tiempo anterior al de nosotros. Eso es lo que me pasa. Entonces, hoy en día estoy totalmente de acuerdo que uno puede visualizar en la televisión un actor que uno puede decir, pero ¿por qué está haciendo ese personaje si yo lo vi en teatro y me parecía que es un artista que se puede explotar mucho más, como decía Miguel? Y que da la casualidad que esa misma persona después la ve en el otro programa y es como, claro, siguen un prototipo, o sea, un tipo y aquí hasta la muerte. Entonces, eso es bastante real, no están alejados con toda la experiencia que traen. Y bueno... era como para darle un cierre y también un comentario a frente a lo que ustedes nos trajeron en el programa de hoy. Y me gustaría, Cristian, si en estos rapiditos, breves minutos, si le gustaría que apareciera y regalarle a la gente también esta sección de Lucracio y Pancracio, que algo querían decirnos. Va a ser cortito, porque ya nos cortito vamos a ir 5 minutos porque estamos intensos. Voy a mirar para el lado, voy a hacer la clásica. La clásica. Felipe, hola. Hoy. No, o sea, ¿cómo Pancracio? ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal, muchacho? ¡Ay! ¡Qué tremendo artista que tenemos hoy! Oye, vamos a tener que seguir con porque no podemos hacer más. Era parte de una sección más profunda, de opinología barata. básicamente. Terrible. La verdad que con Pancracio veníamos de la fiesta de Maipú. Habíamos 400 peones metidos. Ah, arrancamos como una. 5G. Estamos como sí, oye, dice la teoría rápidamente. Oye, ¿qué es? ¿Es pandemia o es 5G? Porque ya estoy medio confundido ya. Sí. ¿Llegarán los ovnis? ¿Qué creen ustedes? ¿Llegan los ovnis o no llegan? ¿Los marcianos? Sí, llegan. Yo creo que llegan. Van a llegar. Oye, no, pero básicamente. ¿Los marcianos harán teatro? Hoy, ¿quién sabe la nueva tendencia de teatro? Teatro de marciano, teatro de marciano en platillos voladores. Pero bueno, simplemente lo pasamos a hablar cortito, porque la verdad tenemos que seguir arrancando los pacos, porque como casi nos pillan los 400, entonces no pillaron a nadie, en la fiesta, pero uno va a la Plaza de la Dignidad y los pillan a todos, pues no es raro. Curiosamente. O en el mall de la Pumanque, extraño. También tengo que ir al mall de la Pumanque. Para allá no van. No llegan. Muy arriba, pues no. No suben de todos lados. Claro. Oye, ya por eso, muchachos, yo solamente agradezco, me tengo que seguir arrancando porque me vienen pillando, así que me despido. Muchas gracias, muchachos. También. Adiós. Chao. Vale. El chiste corto. Felipe, ¿cómo te fue en el baño, Felipe? Bien. ¿Sí? Hoy no. Fue un gran programa hoy día, ¿no? Cristian, échate la cortita. Como que con los chiquillos podríamos hablar las 3 horas, porque tienen muchas anécdotas los chicos. Quedaron la historia de la vida de Jesús, porque hicieron una historia entretenida. Actividades paranormales me contaron por ahí. Algunas cosas media. tenemos 3 minutos para las actividades paranormales. Ahora ya, vamos, muchachos. Anécdotas, ahora ya. Lo que está, algo que nos dejó muy, muy marcado fue en un Viernes Santo, que estábamos actuando a teatro lleno, me acuerdo, en el Teatro Huemul, cuando de pronto llegaba el momento de la crucifixión, y muere Jesús, digamos el personaje, y venían unos truenos y unos relámpagos y viene, pero un tremendo ruido,
y estábamos en plena escena y empieza a moverse los telones, el piso, todo, y dije, pero ¿cómo puede ser tan fuerte el sonido del equipo de música? ¿Por qué se suena? Y justamente en el momento en que Jesús moría y se apagaban las luces y venían todos los relámpagos, que todo en efecto especial con luces, empezó, fue un temblor grado entre 7, más o menos 6, una cosa así, fuertísimo y largo, sí. y yo dije, pues la gente se está yendo, o no sé qué está pasando aquí, porque no podía abrir los ojos, por supuesto. Dijeron, porque, qué bueno, efectos especiales, dijeron. Wow, la magia del teatro. Efectos especiales. La magia del teatro. Yo estaba en la cruz en ese momento y sentía que la cruz se me movía para todas partes. El que está haciendo de soldado romano me está moviendo la cruz y le voy a pegar porque me puedo caer, y no había caso, ¿no? Fue un temblor de verdad, fue súper, súper fuerte. Y en el momento de la resurrección de Jesús, supuestamente estaba el cuerpo de Jesús todo con unos velos blancos, y entraban unos ángeles, que son lo que dice la Biblia, que cuenta que dos ángeles aparecieron de blanco, bla, bla, bla. Entonces entraron dos niños a hacer los personajillos que hacían parte coreográfica, y bailaban súper bonita, la música muy celestial, muy sublime, y después se iban y venía el momento que Jesús se levantaba de la cruz y ya venía la resurrección, escena final, aplausos, se cerraba el telón, toda la cosa, cuando de pronto empezaron a llegar la gente a los camarines y nos decían, qué bonita esa parte cuando entraron los ángeles, pero Miguel, ¿por qué no lo hiciste bailar más a los otros chicos? ¿Por qué no le pusieron el mismo traje con luces que tenía el otro ángel? ¿Cuál ángel? Un ángel que era el que mejor bailaba y que parecía que estaba flotando en el aire. Era el que tenía el traje más brillante. Y no eran dos ángeles lo que habían. Pero resultado que todo el público vio otro ángel que nunca existió y era el que mejor bailaba y el que tenía el traje más bonito. Sucedió de que habían tres personas filmando entre el público, una persona que había llevado yo, otra que estaba en el público y otro que estaba en el segundo piso en los balcones. Y digo, bueno, vamos a mirar las cámaras cuando nos pasen la filmación. En ningún momento salió porque las cámaras se apagaron y se echaron a perder, no sé qué pasó, pero en ese cuadro no se filmó nada. Ninguna de las tres cámaras funcionaron. Todo lo demás estuvo súper bien. Y digo, pero no puede ser posible que esto haya pasado y que no haya registro de lo que me está diciendo la gente que nos viene a saludar. Misterios que solamente ocurren en el teatro. Muchachos, perdón, primero, al tiro, un saludo a Josefa Morales, uh-huh. Me está diciendo que no le quite protagonismo, saludo a la jefecita, y ya tenemos que ir al corte, Pancho, ahora, rápidamente le mandamos saludo a Paulina, que nuestro día nos sintonizó, saludos a Raúl también, Raúl Naranjo, Mauricio Caris, todas las personas que nos sintonizan todos los días lunes, Matilde Fernández también, que está por ahí enviando, comentando en privado, agradecerle a Miguel del Valle, a Alex por su tiempo, por su dedicación, por sus palabras y por entregarnos el programa del día de hoy, por regalarnos en realidad el programa de hoy. Sí. Y mandar la página web, que pase sus datos de Instagram. Sí. Ok. Ah, ¿nosotros? Sí. www.asociarteazul.cl En Instagram también. Asociarte Azul, oficial, obviamente, y en Facebook. Muy bien. Entonces, muchachos, quedamos con eso. Cristian, Felipe, un abrazo a la distancia. Cuídense. Gracias, chiquillo. Adiós. Alex, besos. Chao. Gracias. Chao. Asociarte Azul. Sigan Asociarte Azul. Chao. Proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.